Jacobo Ganani es un talentoso chef mexicano que hoy por hoy es uno de los exponentes más importantes de la denominada parrilla kosher. Estudió administración de empresas y tiene una maestría en diseño textil, pero el poseer raíces turcas y sirias le permitió desarrollar una muy especial sensibilidad a los sabores y texturas características de la comida de la comunidad judía. Desde hace 14 años profesionalizó su pasión por la cocina estudiando en la Academia de Arte Culinario Sachi. Por otra parte, hace muy poco tiempo emprendió una empresa productora de carne kosher y sus derivados como embutidos, cocidos y madurados con la marca Gani Kosher. Y en la actualidad cuenta con una dark kitchen con menús de fin de semana, además de cubrir eventos de parrilla y ahumados. En esta primera parte de la charla con Jacobo, nos explica qué es la comida kosher para la comunidad judía y cómo la espiritualidad se conjuga con el sabor en una experiencia profundamente mística y sensible. Vamos con esta primera parte de la entrevista. Muy buenas tardes, queridos amigos de Comer con los Ojos. Pues bien, aquí regresando en nuestra cuarta temporada, y qué mejor que abrir esta temporada de lujo con un gran amigo que ya tenemos un ratito conocernos, no en este medio de la cocina, pero sí por ahí nos conocemos del medio de los caballos, que bueno, es una persona a la cual respeto mucho, le tengo mucho afecto, y que bueno, ahora lo invitamos y amablemente, después de hay algunas complicaciones que quedamos mal con él, pero ya estamos aquí. Él es Jacobo Ganani, él hace parrillada kosher, ¿sí? Así es. Y ahorita vamos a platicar con él para que nos cuente todo lo que ha sido su trayectoria y cosas muy interesantes precisamente de la cocina kosher. Bien, Jacobo, hola. Hola. Qué pues gusto estar mucho aquí. Mucho gusto, gracias Mónica por venir a esta tu casa. No, estamos para servirte. Soy Jacobo Ganani. Soy chef, si no de profesión al 100%, ahora estamos ya metidos al 100% en el tema de la parrilla, hacemos parrilladas kosher y bueno, tenemos también la estructura de haber estudiado en la Escuela de Arte Culinario Sachi, y bueno, pues es un placer recibirlos aquí en la casa. Muchas gracias, Jacobo, y pues nosotros felices. Dulcecita y Miguel, aquí ahora sí que nos pueden acompañar, felices. Cuéntanos, ¿cómo fue tu primer contacto con la cocina? ¿Por qué te gustó? Bueno, mira, pues yo tuve la fortuna de haber tenido dos mamás. Mi mamá, que me dio la vida, y mi nana. Y la verdad es que las dos eran unas grandes cocineras. Soy el más chico de 5 hermanos. Entonces, pues la manera de entretener al niño era ponerlo a picar. Realmente fui el reintegro de casa. Entonces, pues de esa manera incursioné, y la verdad es que pues algo innato, es algo que traigo desde niño. Mis dos mamás fueron grandes cocineras y ahí empezó mi pasión por la cocina. La verdad que tengo tres grandes pasiones, que son los caballos, la cocina y las motocicletas. Entonces, para mí cocinar es relajarme, es crear, para mí cocinar es un arte, y realmente me fascina todo el tema de la cocina. Ahora estoy incursionando en el mundo de la panadería. Wow. Estoy metiéndome en el tema de la masa madre, el manejo de toda la panadería, que vaya que tiene sus dificultades, ¿eh? Claro. Y la verdad es que lo hago como una especie de desahogo. Es para mí una pasión. Ese fue mi, como incursioné en la cocina. Claro, así empezaste. Ahora bien, él se dedica, bueno, ahorita es bien interesante que nos hable de la cuestión del pan, pero es bien, fíjate, bien interesante lo que es la comida kosher. Para lo que nosotros andamos en el medio de la cocina no es algo muy familiar. No sé si nos podías ayudar a explicarnos qué es la comida kosher, de qué tradición viene, bueno, porque esto tiene que ver con tus creencias y todo. Que nos puedas, ingredientes, procedimientos que se tienen que hacer, qué ingredientes sí, qué ingredientes no. Porque hazte cuenta que así como peras, manzanas con un niñito de 3 que no sepa, oye, ¿por qué no? Si claro, por favor nos claro, puedes ayudar claro, con Mónica. Eso. Claro, Mónica. Pues mira, la verdad el tema de la palabra, vamos a empezar por definir qué significa kosher. Y kosher significa aceptado, significa correcto, y todo viene de la tradición judía. Yo pertenezco a la comunidad judía y
la forma de la comida kosher es una manera de comer, es lo que se puede, lo que no se puede, cuándo se puede y cómo se puede comer. Wow. Es mucho más amplio que lo voy a tratar de resumir, pero es muy amplio el concepto, ¿no? Nosotros dentro del mundo judío tenemos que cumplir 613 preceptos todos los días. Unos son de hacer cosas y otros son de no hacer cosas. Y entonces dentro de estos preceptos es respetar la parte de la alimentación. Entonces, por ejemplo, hay animales que no se pueden comer. Hablando de animales que son terrestres, digamos mamíferos, pero animales más que mamíferos que son terrestres. No se pueden comer animales que no tengan la pezuña abierta. Wow. Y que no sean rumiantes. Entonces, por ejemplo, se puede comer vaca, se puede comer borrego, se puede comer chivo, pero no se puede comer cerdo, porque el cerdo no es rumiante. Okay. Y entonces, aunque sí tiene la pezuña hendida, sin embargo, se puede comer venado, por ejemplo, porque son animales que sí son rumiantes. Ahora bien, aves, solo se pueden comer aves que no sean de rapiña, es decir, un águila no se puede comer, un cuervo. El tema de la comida kosher está basado en la salud de las personas. La verdad es que esta es una interpretación muy mía, aunque todo lo que yo te digo está basado en la Torá. Existen reglas las cuales se tienen que respetar, que los grandes rabinos que ha habido a lo largo de 5,781 años han dejado muy claras todas estas reglas. El tema de la comida kosher es, en mi interpretación, un tema de salud, un tema de cuidar la salud, porque un animal que es carroñero, por ejemplo, si lo comes, estás comiendo lo que come. Entonces, de alguna manera es un animal que no es salubre, no tiene mucha salubridad, o sea, no es sano comerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tampoco se puede comer leche y carne juntos. Si bien es cierto que la leche y la carne juntos, hay muchos platillos en los que unos taquitos de bistec con queso pues son muy sabrosos, sin embargo, son más indigestos. La carne de por sí es un producto que cuesta más trabajo para el organismo digerirlo. Y si tú lo revuelves con lácteos, no es salubre. Sin embargo, la explicación de la Torá dice, así textualmente, que no te puedes comer al becerro en la leche de su madre. Entonces, esa es la explicación que dice la Torá. Sin embargo, en mi interpretación, es que hace 5,781 años no había refrigeradores y no había muchas cosas que hoy tenemos que hacen que sea más saludable el poder comer ciertos productos. También hay restricciones de los animales del mar, por ejemplo. Solamente se pueden comer pescados que tengan aletas y escamas. Por ejemplo, el tiburón, una vez más, es un animal que es carroñero, etc. No se puede comer tiburón, no se puede comer pez vela. ¿Por qué? Porque sí tienen aletas, pero no tienen escamas. No se puede comer ningún tipo de moluscos, no se puede comer ningún tipo de bálvidos. O sea, todos estos animales que de alguna manera son los filtros del mar, pues filtran. Y todo te doy una interpretación de cómo yo lo manejo, ¿no? El comer respetando las leyes de la comida kosher requiere también la forma de presentar los platillos, de unir los elementos y de los productos que se pueden comer. Existen listas de las comunidades, hay comunidades que tienen certificaciones kosher. En Estados Unidos hay muchas certificaciones, en México también. En México está One Kosher, está KMD, que es Kosher Magen David, y son son certificaciones, son rabinos que las empresas, vamos a pensar Sabritas, o sea, todas estas empresas los contratan. Wow.
para que vayan y certifiquen que el proceso de producción es el correcto, que no se está mezclando leche con carne, que no están metiendo nada. Por ejemplo, las gelatinas. Una gelatina normalmente se hace con grenetina y la grenetina viene del hueso animal. Y entonces no se puede comer si tú haces una gelatina con grenetina animal. Estás no respetando la parte de que el animal tenga que ser kosher. Ahora entramos a la forma de la matanza, porque para que una res, o sea, la res sí se puede comer, pero se necesita de algún modo comerla. Entonces, por ejemplo, la grenetina que viene de un hueso animal tiene que haber sido un animal que fue kosher, para, y como eso no es fácil encontrarlo, entonces se usa otro tipo de grenetina vegetal. Okay. Entonces, para que un paquete de gelatina de alguna marca sea kosher, necesita una supervisión rabínica en su proceso de producción, de tal suerte que cumpla con la ley de la kashrut. Entonces, ustedes pueden ver empaques de productos en el supermercado que tienen una estrellita y una K, o que tienen un círculo y una U, o que tienen una KMD, o que tienen uno que dice 1K. Son símbolos que hacen que el producto esté certificado. Entonces, es como una certificación de calidad kosher, llamémoslo de algún modo. Te hablaba de la matanza. No tan solo te comentaba qué animales y qué animales no se pueden, pero, por ejemplo, una res al sacrificarla en la manera kosher tiene que ser sacrificada por un rabino que se llama Shohet. Shohet es el matancero, es el que sacrifica al animal. Y este rabino lo tiene que hacer con un cuchillo que está perfectamente afilado, que no le provoque ningún sufrimiento al animal, y tiene que ser a base de degüelle. Y cuando lo degüella el animal, tiene que ser cortando la parte de aquí y no puede llegar a tocar el hueso de la tráquea del animal. Okay. Si toca el hueso de la tráquea, ya no es kosher el animal. Y el rabino tiene que ser lo suficientemente honesto consigo mismo y con Dios de que si tocó el hueso, ya no es kosher. Entonces, una vez que el animal se le degüella, se desangra, y hay que abrirlo y hay que revisar el pulmón y el estómago. Si tiene adherencias, si tiene ciertas cosas, hay otro rabino que se llama Bodek, que es el que revisa esta parte, y si el animal cumple con que su pulmón estaba correcto, su estómago estaba correcto, entonces ese animal es kosher. Y ahí no para la situación. Después se abre el animal, se le quita la piel, se destaza, y la parte que se puede comer del animal, porque la parte que se puede comer, por ejemplo, una res solamente se puede comer la parte del cuarto delantero. Según la tradición de Europa o de Oriente, es de la onceava o de la doceava costilla hacia adelante. No se puede comer el cuarto trasero. Porque, bueno, hay una ley que cuando en la Torá Jacob peleó con el ángel le cortó el tendón de Aquiles y lo dejó cojo, y en base a eso está prohibido comer esa parte, porque la parte del tendón es la parte de la res que no se puede comer. En Israel hay rabinos muy especializados, shohatim, que son como casi cirujanos plásticos, que hacen nikur. Nikur significa quitar todo el nervio ciático de toda la paleta de la, y entonces se puede comer esa parte. Pero hay comunidades que lo permiten y comunidades que dicen, aunque haya nikur, no se permite. Entonces, una vez que la carne se separó lo que se puede comer y se destaza, se tiene que salar, porque también el comer la sangre de la res está prohibido. Entonces se sala la carne para que la res suelte toda la sangre, se absorba y después se enjuaga, y ya es una carne que es apta para comerse. Entonces, el proceso de un producto kosher verdaderamente es largo, es complicado y lleva
sí, mucha supervisión. Todos estos procesos que te menciono tienen una supervisión. Hay el rabino que sacrifica, el rabino que revisa, el mashgiach, que es el supervisor que está trabajando en el rastro, viendo que y así se hace con todos los animales que se sacrifican. Por ejemplo, las aves, el pollo, que es lo que más se come, ¿no? El pato. En un proceso normal de sacrificio de pollos, por ejemplo, en un rastro de pollos, los pollos son sometidos a un tanque de agua caliente para que se dilaten los poros y suelten las plumas, y después entran a una máquina donde le arrancan la pluma al pollo, ¿no? Aquí no se puede hacer eso. Wow. ¿Por qué? Porque para que un producto sea kosher, tiene que estar cocinado por una mano judía y tiene que estar cocinado en un 70%. Es decir, yo en la parrilla, cuando hacemos parrilla, yo soy el que hago la parrilla, y cuando ya tengo el 70% del corte o de lo que estoy haciendo, cuando hago ahumados, etcétera, ya le puedo dejar a mi gente, a mi socio que trabajamos juntos, que no es judío, a que él termine el platillo. El terminado, claro. Sí, o pero en tú plate. Ya te diste cuenta. Pero de el todo 70% claro. Lo tengo que hacer yo. Sí, sí. Porque si no, deja de ser kosher. Entonces, si un pollo lo meten al agua caliente, ya no está siendo controlado, está siendo cocinado, y entonces ese pollo ya no es kosher. Ya no es kosher. Entonces, la manera de desplumar el pollo para que sea kosher tiene que ser en frío. El animal se sacrifica y son unas máquinas greñadoras que le van arrancando la pluma. Ciertamente el pollo kosher en la parte de las alas, la parte esa, queda con pluma. Hay que darle una limpieza especial a este producto. Entonces, bueno, esta es parte del proceso de kosher, que es, como te digo, muy amplio, muy vasto, con muchas reglas que hay que cumplir. Los productos que podemos poner son productos que tienen que ser certificados, claro. Pero bueno, por ejemplo, hay cosas buenas, ¿no? La sal kosher en la parrilla, en el mundo entero, es muy aceptada. Es de los mejores productos para usarse en la parrilla. Sí, sí, para sí. Salar un producto es muy buena la sal kosher, que es la que usamos, ¿no? Obviamente. Claro, bueno, independientemente aquí, como le decía, tanto detrás de las cámaras como ahorita, nosotros ignorábamos todo este tipo, pero hay mucha espiritualidad aquí. Sí. O sea, definitivamente, sí, muy escrupuloso y todo, pero aquí tiene que ver con una serie de procedimientos que se tienen que hacer, pero que tienen que ver con el espíritu, con estar bien con Dios, con estar bien con ustedes, con exacto. Estar bien con los demás, con su comunidad de entrada. Así es. ¿No? Entonces, digo, eso me parece francamente admirable y está bien padre que no lo estés compartiendo. Claro. Porque, pues sí, la mayoría de nosotros, pues ni idea, ¿no? Y mejor, ¿no? Pues para que conozcan, para que se acerquen, para que opinen, para que no hablar a priori, sino simplemente enterarse muy bien. Ahora.